Continuamos junto a ustedes aquí en el Expreso TV, lo habíamos adelantado. Scania Argentina entregó los dos primeros camiones G410 de un total de 11 que vendió a la empresa Expreso Oro Negro. Nos cuenta sobre ello, sobre el accionar de la empresa, sobre su trayectoria, el titular de Oro Negro, Ricardo Giampoletti. Vemos esta nota ahora. Estamos muy contentos de haberlos recibido acá en CTC, a Scania y a todo el grupo. Hemos hecho una compra importante ahora de Scania, unos 11 camiones, y vamos a probar un camión con nueva tecnología, con un camión que lo necesitamos, digamos, porque hoy en día hay que estar actualizado en eso, y directamente sabemos que Scania en eso tiene, digamos, muy claro lo que necesita el transporte, más el transporte nuestro, que viajan a la Patagonia, a todas zonas muy desfavorables, ¿no es cierto? Oro Negro tiene 53 años, Oro Negro la tomé fundida propiamente, y bueno, acá está, digamos, estamos con mis hijos, somos el grupo familiar, y contento porque siempre, digamos, pudimos seguir progresando y haciendo las metas que nos cumplían, que pedíamos, que queríamos hacer, las fuimos cumpliendo. Tenemos aproximadamente 800 personas, hay 500 unidades en general, después vamos a toda la Patagonia, digamos, todo lo que es cordillera y todo lo que es la costa, hasta Ushuaia. Abastecemos a muchas empresas de primera línea, generalmente casi todas, y damos un servicio diario también de paqueterío, y aparte atendemos el combustible de todo capital de YPF, ¿no es cierto? Hoy estamos pasando momentos muy complicados porque no hay neumáticos, no estamos de la mejor manera por este tema de la pandemia, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que hoy la estamos pasando mal, ¿no es cierto? Mal en el sentido de que no podemos manejarnos con el criterio que nos manejábamos. Entonces tenemos que ser realistas de que tenemos que estar inventando continuamente para poder seguir subsistiendo, ¿no es cierto? Entonces uno dice invertir en 11 camiones, sí, pero uno invierte en tecnología, invierte en mejor calidad para los choferes y está invirtiendo en vehículos que sabemos que por 4 o 5 años no van a estar con problemas ni van a traernos rotura ni nada de eso, ¿no es cierto? Las tarifas no podemos ajustar lo que tendríamos que ajustar, digamos, para mantener el caudal, digamos, de gastos que tenemos, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que nos complica un poquito, que digamos, estamos muy, muy pegados a los bancos, digamos, para las financiaciones y manejo, digamos, crediticios para poder seguir manteniendo las empresas, ¿no es cierto? Está gobierno de Tierra del Fuego con el gobierno nacional, están estudiando eso, y sería fabuloso porque, digamos, directamente tendríamos un cruce que lo manejaríamos directamente con nuestra tierra, ¿no es cierto?, Argentina, y no tendríamos que depender de cruzar por el territorio vecino, ¿no es cierto? No acompañan, los caminos no acompañan. Los choferes cuidan muchísimo los vehículos, cuidan muchísimo porque las rutas están muy rotas y tenemos muchos problemas, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cuidan mucho eso para digamos, traer el camión lo más sano posible, ¿no es cierto? CTC es algo que estoy muy feliz porque, sinceramente, llegamos al logro de que esto era todo un basural, ¿no es cierto? Y, bueno, está lo que tenemos acá, que hay un montón de empresas y hay un movimiento de 9.000 camiones diarios, de 9.000 a 10.000 camiones. En la pandemia hemos tenido 13, 14.000 camiones entrando acá a descargar. Lo que pasa es que la gente viene acá y entrega para el sur, para el norte, para donde sea, digamos, y tiene todo acá con seguridad y directamente se manejan acá en este radio, ¿no es cierto? Entonces todo eso beneficia mucho. Y bueno, muy feliz de dirigir este emprendimiento que el gobierno de la ciudad nos pidió que hiciéramos, y se hizo, ya está pago, y bueno,
sin deudas.